stranger. Hey, gente, ¿qué cuentan? Hoy vamos a hacer los retrovisores que no muchos les gustaron, pero bueno, no sé si los he mostrado por aquí, creo que no. La comunidad de Facebook ya los conoce. Son cromados, ahorita les voy a enseñar, pero lo que vamos a hacer hoy es que vamos a poner el plastic dip porque no quiero pintarlos. Vamos a hacerlos negros para que se vea un poco más rudo y combine con el estilo, ¿no? Creo que eso cambiará un poco la estética de cómo se veían antes a cómo se van a ver ahora. Todavía no los he instalado nunca, pero a simple vista en cromo no queda el color, así que déjense los enseños y vamos a ver cómo quedan después. Aquí están. Mira, acá está el otro. Hacer es ponerle cinta a los espejos para que no se manchen de plastic tip. Cinta, ahora ya nomás vamos a pasar el plastic tip. Una o dos pasadas para que quede mejor. Vamos a pintarlos. A ver si me cae. Vamos a darle pasaditas porque está haciendo aire y la va a cagar. Sí, nos apresuramos. Esperemos a que seque un poco y lo boteamos y seguimos. Queda. Ya pinté las otras pasadas, lo que faltaba. Además es estos lados. Y bueno, ya ver después qué pedo. Aquí como es, le falta poquito y es la primera, es la más gruesa. Esto es ahorita le paso poquito. Plastic tip es más sencillo de trabajar, así que no tengan miedo para pasarle un poco grueso. Y cuando no pasen así, pues no lo gato todo el rato, ¿eh? Todo estará bien. Y aún así le va a faltar otra pasada, van a ver. Vamos esto aquí para que se seque por mientras. Luego vendremos a darle una pasadita pequeña nomás. Y ya está. Ya está, así que vamos a llevárnoslos. Sí, suficiente. Y vamos a quitarles esa mamada de papel. Ups. Hacemos así para no despegar esta madre. Ya está ahí, quédate. No pasó nada. Tengo una idea. Eso será suficiente. Perfecto. Vamos a ver este. Si ese pedazo se lo puse porque me faltó uno.
pasé en pedacito, pero ahorita se lo quito. Así quedó. Tal vez lo pongamos ahorita. Sabemos. ¿Para qué? Vamos a ponerlo ya más o menos a la posición. Vamos a ver cómo quedan. Si la cago o no, me da igual. Aquí está el izquierdo. Ese se ve desde aquí. Ahorita dirán, bla, van a empezar con sus mamadas. Aquí se ve desde atrás. Pues bueno, estoy jugando acomodándolo. Vamos a ver el otro antes de enseñarles bien el carro completo. No, este es el izquierdo, derecho es el de allá. Intenté acomodarlos y no me gusta cómo se ve cuando para que vieran las llantas atrás o atrás, así que los voy a dejar así nomás en un punto. Pero así se ve. No me importa que no les guste, a mí me gusta. No sé ustedes, pero a mí me gusta. Lo fijé a esta madre y el parachoque. Así que está fijo bien.